des agendas, des sujets qui auparavant n'étaient pas vraiment pris en compte par la... Des agendas, des sujets qui auparavant n'étaient pas vraiment pris en compte par la... Verónica Mendoza, la candidata de Juntos por el Perú, quien según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, ocupa el segundo lugar de intención de voto, con el 8.2%, usó la nacionalidad norteamericana de Pedro Pablo Kuczynski para arrinconarlo, exigiéndole que renuncie a su pasaporte estadounidense, una promesa de PPK que ella usó como arma, aun cuando Mendoza también es francesa. Ella es parisina, la mitad de su vida vivió en París, donde estudió y conoció la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia. Esta aparición del Frente Amplio es que sí nos hemos comprometido con diversas banderas, des agendas, des sujets que auparavant n'étaient pas vraiment pris en compte par la... Los candidatos tienen que demostrar que son más auténticos que la papa. Cuando un candidato tiene otra nacionalidad, parecería ser un signo de riqueza o de un estatus especial. Mi madre, descanse, era francesa. Ella me heredó entonces, por derecho de sangre, un pasaporte francés. Pero ¿qué iba a hacer con ese pasaporte? Mantenerlo, Enrique. No podría negarlo porque sería negar la herencia de mi madre. Pedro Pablo no quería renunciar a su nacionalidad americana. Al hacerlo, tenía que redistribuirle al Estado americano impuestos que él había dejado de pagar como ciudadano americano. Así que le costó mucha plata renunciar a su nacionalidad. En el caso de Verónica es curioso, ¿no? Porque Verónica Mendoza dice que sería renunciar a la herencia de su madre y que es un asunto sentimental, ¿no es cierto? No, no lo es. De verdad, si quiere ella candidatear, tiene que asegurarnos a los peruanos que no va a usar esa carta para escapar cuando las papas quemen.